haciendo un simulacro de Operación Daisy para ver la cómo evacúan los niños de las distintas salas. Para esto tenemos protocolos a seguir, los profesores están bien capacitados, se han capacitado los profesores para en caso de sismo o de incendio se sigan todos los protocolos que están designados en el manual de convivencia. Cada uno de los cursos tiene medidas que tomar dentro de la sala, la cual es destrabar puertas, cerrar las cortinas. Para eso siempre se hace un trabajo previo, en donde los profesores jefes eligen a cada uno de los alumnos. Luego de eso, una vez que se acaba el evento sísmico, se evacúa de la sala ordenadamente cada uno de los alumnos en fila. Una vez que estemos en la zona de seguridad, que es esta, la que está acá, luego de eso se pasa lista y se ve la cantidad de alumnos. Acabamos de salir de la sala porque estamos haciendo la operación Daisy y lo que tenemos que hacer en la sala es todo ponerse debajo de la mesa. La persona que está más cerca de la puerta la tiene que abrir y salir todo y formarse en la zona de seguridad del colegio. Por favor, den la pasada bien. Hay los pequeños que vienen pasando con cuarto medio. Vamos, muchachos. Hola, mi nombre es Sebastián. Vamos a entrevistar a Leandro Rojas. Estamos en el colegio Nuestra Señora La Mercedes y le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu comportamiento en la operación? Bien, me hice todo lo que había que hacer, me puse debajo de las mesas y luego salí tranquilamente de la sala. ¿Qué consejo le darías a tus compañeros en la operación Daisy? Que estuvieran tranquilos y que siguieran las órdenes del profesor. Gracias.